Hombre, sabemos que es un rival muy complicado, que ya en la ida nos puso, hicieron un muy buen partido y por desgracia nosotros no hicimos un gran partido y la verdad que tenemos muchas ganas de poder brindarle a nuestra afición la victoria por estos últimos resultados que no han sido lo esperado y sobre todo pues un poco por la imagen que dimos allí y nada, y al venir el colíder pues la verdad que el equipo está muy motivado y hay que dar lo máximo para poder puntuar en casa. Somos bastantes jugadores nuevos, pero al final es una derrota que duele bastante porque fue muy abultada y bueno, pues al final quieres un poco, como tú dices, ganas de revancha porque no de revancha, sino de intentar hacer las cosas bien. Viene un rival muy fuerte, viene de los rivales más fuertes de la categoría y tenemos que dar un paso adelante e intentar sacar lo máximo de nosotros mismos y, como tú dices, intentar revertir el resultado que hicimos en la primera vuelta y dar buena imagen y, sobre todo, intentar llevarnos el partido. Al final, esto es la segunda B y si tú sales bien colocado y con las ideas claras, es muy difícil que pierdas un partido como pasó en la ida. Y yo creo que a este equipo es buen equipo, pero se puede ganar también haciendo las cosas bien, porque nosotros también somos buen equipo. Y yo creo que si salimos con las ideas claras, sabiendo lo que tenemos que hacer e intentando aprovechar nuestros puntos fuertes, pues más jugando en nuestro campo con nuestra gente, pues es muy probable llevarnos la victoria. Ya sabemos que no va a ser fácil. Los que vinimos en diciembre, pues al final vinimos con falta de minutos y eso, aunque juegues en segunda división, en segunda vez se nota. Cuando tienes el ritmo de competición, pues cuesta entrar. Y bueno, pues intentando aprovechar las oportunidades. Sí, es cierto que ahora llevo dos partidos, creo que son seguidos jugando y cada vez me voy encontrando mejor, que al final es lo que quiere el jugador, pues tener un poco de continuidad para intentar dar lo máximo. Es una pena porque te ves muy superior en el campo en la primera parte y al final en media hora se te va todo al traste, todo el trabajo de la semana. Y por eso es bueno aprender de esos fallos para que no vuelva a ocurrir. Y tenemos un rival muy fuerte este fin de semana y esperemos que se den las cosas bien y no nos pasen estas cosas.